gracias por estar aquí de nuevo. El día de hoy les quiero platicar sobre un tema que es muy básico. Vamos a comentar por qué elegimos un perfume, por qué la gente usa un perfume. Y lo más importante que nos va a dejar esto es cómo elegir nuestro perfume. Entonces, si nos ponemos filosóficamente a hablar, ¿por qué la gente usa un perfume? Tal vez sea para oler bien. Bueno, pues es algo, una respuesta muy básica, ¿verdad? Para atraer el sexo opuesto, o sea, para gustarle a un hombre, a una mujer, a una chica. También. Para esconder nuestro propio olor. Para disfrazarlo. Para ocultar un aroma natural que todos tenemos. Puede ser también. Hay muchos motivos por los cuales alguien podría usar un perfume. Pero según Stephen Douthwaite, la gente utiliza un perfume para proyectar una imagen de sí mismo que quiere que los demás reciban. No para proyectar lo que uno es en realidad, sino para proyectar lo que uno quiere que los demás perciban de su propia imagen. Estamos hablando ya de cuestiones subconscientes. No es de que, yo quiero proyectar esto, voy a... O sea, no. Pero de eso se trata este video. Vamos a primero ser conscientes de qué es lo que significa un perfume según, pues, este gran perfumista, Stephen Douthwaite, que es una persona de Inglaterra, que comenta que esa teoría que les estoy mencionando, que les estoy compartiendo. ¿A qué nos lleva esto? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué perfume utilizaría una chica, o sea, una mujer joven, que quiere o que va a salir con un amigo, pero no tiene intenciones de pareja con ese amigo? ¿Qué perfume utilizaría? Pues yo creo que sería algo floral. Algo que sea femenino, pero que no sea sexy, no sensual, porque no quiere conquistar a ese chavo. Ok, vamos a ver, ¿qué utilizaría una persona que quiere ser jefe en su trabajo, que quiere proyectar liderazgo? ¿Qué perfume usaría? ¿Qué olor, qué aroma? Pues, obviamente no sería algo sutil o delicado, ¿no, verdad? Tendría que ser algo más dramático, algo más como que proyecte liderazgo, que proyecte fuerza, ¿verdad? Por eso la opción inteligente es decidir qué perfume utilizar, pensando primero estos factores que les acabo de compartir. Pensar, tomar tu tiempo a solas tal vez, para pensar en ti mismo qué es lo que quieres proyectar, y ya teniendo en mente eso, ir a comprar el perfume, o ir y ver un review, o ir y oler fragancias. Primero conocerte y saber qué es lo que tú quieres para proyectar. Así no te vas a equivocar de elegir un perfume. Y es muy sencillo. Mira, les propongo algo, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué aroma te transmite o qué aroma eliges o asocias con una persona, una mujer? Pues flores, ¿verdad? Algo femenino. ¿Qué aroma te parece o tú percibes como masculino? Serían maderas, aromas animálicos tal vez. Ok, ahora, ¿qué aroma te imaginas cuando piensas en un joven adulto? O sea, un jovencito. Pues, ahí puede ser algo marino, cítrico. ¿Y con bebés? Pues, luego, lo primero que pensamos son los productos para bebé. ¿A qué huelen? O sea, a talcado, tipo los productos Johnson Baby, todo eso. Esos aromas. Entonces, cada aroma tiene una personalidad que cualquier persona puede distinguir y asociar. ¿Qué perfume asocias con una mujer ya más madura? Normalmente se asocia, pues, flores blancas,
que son un poco más seductoras, ¿verdad? Entonces ahí está el asunto. Ahí se resume todo. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Bueno, pues ahora que estoy haciendo este canal de YouTube sobre perfumes, pues quiero también subir cosas. Primero lo básico, primero el ABC, para que no nada más me ponga aquí a platicar de perfumes sin primero investigar un poco y sobre todo aprender algo. Y eso es lo que quiero compartirles. Y pues les agradezco mucho que estén en este video, en este canal. Y les voy a invitar a que se suscriban si les gusta, si les gustaría seguir viendo más videos. Suscríbanse, denle un like, déjenme un comentario. Yo los leo todos, los contesto y se los agradezco mucho. Y pues que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Thank you.